Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Dios te habla hoy. Mi nombre es José Luis Elías y les saludo desde la diócesis de San Bernardino en California. Hoy es sábado 21 de septiembre de la semana 24 del tiempo ordinario. La Sagrada Liturgia nos invita a celebrar hoy la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, aquel recaudador de impuestos quien, como dice el Papa Francisco, fue mirado con misericordia y llamado al discipulado y luego al apostolado. Su generosa respuesta lo va a llevar a convertirse en uno de los apóstoles de más impacto debido a la composición de su evangelio dirigido a las comunidades judías de Palestina que abrazaron la fe en Jesucristo, el Mesías y Salvador de Dios. Su estructura organizada y completa, que va desde la infancia de Jesús hasta su muerte, resurrección y envío misionero, hizo que la iglesia primitiva utilizara este evangelio para la catequesis de iniciación. Es conocido como el evangelio de la catequesis. El pasaje de hoy, tomado del capítulo 9, versículo 9 al 13, nos cuenta el llamado y la conversión precisamente de San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: "¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?" Jesús los oyó y les dijo: "No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores". La elección de Jesús sigue los criterios de Dios, quien es misericordioso, y no se pone a considerar el pecado, la pureza, la gracia o la desgracia de la persona elegida. Sí, en cambio, desenmascara la hipocresía y manipulación de la fe en Dios que les lleva a condenar y a juzgar sin una previa consideración de lo que Dios quiere para aquellos a quienes nosotros muchas veces llamamos pecadores. La elección de Mateo nos da la confianza en un Dios que cambia los criterios egoístas del hombre y que se fija en las personas que recibirán su gracia y la harán producir frutos abundantes, como lo hizo Mateo después de su conversión. Les invito a hacer una breve oración. Concédenos, Señor, llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido, que como San Mateo seamos fieles a tu elección y agradezcamos este don con una generosa respuesta en el servicio a tu evangelio. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido.